Hola amigos del canal, aquí vengo con otro diseño del taller de pintura. He aprendido una nueva cosa, a difuminar un poco mejor, y voy a explicar el arma de labor por pedida de un suscriptor. Voy a intentar enseñaros, como siempre, cogemos el diamante y a partir de ahí entramos en el selector de colores. Una vez que estamos en el selector de colores, le damos al botón del centro grande del mando, como el que pone pasar al editor de color sólido. Pues a ese botón que tiene los puntitos, no sé el nombre, lo siento. Y a partir de ahí, ahora mismo estoy difuminando de color negro y naranja para que me diera un poquito de tiempo a la hora de explicar el vídeo. Ahora empiezo a poner siempre la compensación, la voy a poner en el 98 y la dispersión la voy a poner en 72. Todas las cosas que voy a poner van a ser en el mismo número. Entonces vamos a empezar a jugar con los colores tal como nos gusta y vamos a ver cómo se va difuminando. Entonces tendremos que establecer varios iconos y formas a nuestro gusto. Esto lo hago como ejemplo para que resultara fácil de entender y no fuera muy difícil de realizar. Ahí sigo poniendo varios ejemplos, moviendo el diamante para un lado, para otro. Ahora pongo dos figuras que solamente las puse para probar. No me gustaron mucho y por eso no las dejé al final. Entonces las terminé quitando y empiezo a poner más cosas. Ahora dejo un poquito el vídeo hasta que salga la siguiente imagen. Eso es ir rotando todos los lados, ir copiando, ir pegando y dándole la forma adecuada. Una vez que ya las tenemos todas, lo que hago es hacer esas llamas y hago exactamente lo mismo. Pongo las llamas, difumino los colores a mi gusto. En este caso, el primero fue en el diamante en amarillo naranja. Después utilizo las llamas esas, por llamarlas de alguna manera, en rojo y verde para que les dé un toque más diferente al arma, ¿no? Entonces por delante tiene verde y por detrás tiene más rojo. ¿Por qué? Porque una vez que terminemos el arma podemos poner el color que queramos a nuestra arma, como en mi caso yo le pongo el color ocaso, que sería como si fuera una especie de naranja cantoso, y las llamas van a hacer que resalte el arma todavía aún más. Ahora pueden ver que pongo esas especies de grietas y les doy un color verde, pero les empiezo a bajar la intensidad con el color con el L1 para que se vaya difuminando y vaya ganando otros colores, aunque yo no lo tenga puesto un color fijo predeterminado. Vuelvo a hacer lo mismo, ya ven que pongo otra vez el color en el 98 y la dispersión lo pongo en 72. Utilizo el color verde y rojo para este tipo de llamas o estas piezas de grietas, mejor dicho, y lo voy dando forma a mi gusto, intentando hacerlo lo más parecido al lado izquierdo al lado derecho. La zona de arriba lleva más, entonces lo que hago es copiar más veces e ir pegando. Las grietas esas en especie de lava, lo que hago con ella es ponerla pero difuminarla para que dé colores alternos al arma. Ahí pueden ir viendo que el arma va quedando guapísima, por lo menos para mi gusto. A mí me gusta muchísimo este tipo de colores y estas dispersiones, sobre todo los difuminados. Y voy intentando hacer un color amarillento, naranja, rojo y que ya después lo que se mezcle gracias a la difuminación de esa especie de objeto que parece el lava, que sería la número 4 y la número 5. Ahora voy copiando más porque, como ya dije, la parte alta siempre va un poco más para que no abarque tanto el arma y voy poniéndolo por parte y poquito a poco.
Bueno, entonces vuelvo a repetir, el taller de armas ya lo tengo subido en un vídeo. Lo único que aprendemos hoy es que cuando seleccionamos un color, si le damos al botón central podemos alternar dos colores y empezar a difuminar. Siempre yo he puesto hasta ahora el 9872, como ya he explicado, porque va bastante bien. Y ahora hago una demostración en la zona de disparar, en el entrenamiento. Ahí pueden ver cómo pongo el color ocaso y al ponerle la pintura encima queda de esta manera. Espero que les guste mucho el vídeo, que lo haya explicado bastante bien. No tengo guión. Espero que les guste y que le den like. Si pueden compartir sería de gran ayuda. Muchísimas gracias por seguir viendo mis vídeos.